Bienvenido a una nueva edición de su programa Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor. Como siempre, acá en su radio Nuevo Quilicura, 107.1 la frecuencia modulada. Los invito a este viaje de recuerdos, a este viaje de las hermosas nostalgias y, por supuesto, a este viaje del amor. Tomen asiento en primera clase, aborden el vuelo que viajamos. Al pasado, al presente y, por supuesto, un poquito hablar del futuro. Esto es Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor. ¿Pueden hablar nomás? ¿Podemos hablar? El último día de la semana, nadie se enoja. El último día, ya viene el fin de semana. Y nos vamos a reencontrar nuevamente el próximo día lunes. Les recuerdo de que nuestro programa va todos los días de lunes a jueves desde las 21:30 horas y hasta las 23. Tenemos hartas cositas que conversar. Tenemos acá en nuestro estudio también a una candidata a concejala de nuestra comuna. Vamos a hacerle una pequeña entrevista, vamos a conversar con ella, vamos a ver quién es, vamos a conocerla todos juntos para que podamos ver las propuestas que ella nos trae. Y por supuesto, poder ustedes a través de nuestra línea de teléfono, a través de nuestro WhatsApp, pueden hacer las preguntas que ustedes estimen convenientes. Ahí tenemos varias novedades en el día de hoy. Recuerden lo que pasó con estos muchachos hoy día, que mostró todas las redes sociales y también la prensa en relación a los sucesos acontecidos en una iglesia católica con su imagen, con un Cristo que estaba crucificado, entonces, valga la redundancia. Entonces, vamos a comentar ese tema, que es un tema bastante interesante y son situaciones que están aconteciendo en nuestra ciudad, en nuestro país, y que la verdad es que hablan muy mal de nuestra juventud. Lo quiero invitar también a que se conecten a través de nosotros, a través de nuestra página de Facebook. Solamente tienen que buscar. Escribir la palabra Radio Nuevo Quilicura y ahí ustedes van a obtener información nuestra, algunas fotografías, algunos comentarios y también ustedes van a poder transmitir a través de ese medio de las redes sociales las inquietudes que ustedes tengan. Ya saben, si tienen algún evento que publicitar, si ustedes tienen alguna actividad, si tienen un bingo, si quieren pedir una canción, enviar un saludo, si tienen alguna queja, algún reclamo contra nuestra comuna, si quieren decir algo también de nuestras autoridades, nuestra comuna, para eso estamos nosotros, para eso está su radio amigo, para eso está su programa Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor, conducido como siempre por su amigo, su servidor Iván Delgado. Ya después del tema musical estamos con nuestra invitada, vamos a poder conversar, vamos a poder un poquito conocerla. Escuchando a los Bukis, un tema de hace ya bastante tiempo, ¿eh? Cuando Marco Antonio Solís era el líder de esa agrupación. Ahora ustedes saben ya desde hace ya bastantes años, él siguió su propio camino. Usted disfruta la compañía musical de Radio Nuevo Quilicura y su programa Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor. En esta oportunidad estamos con la señora Jacqueline Cuevas. Ella es candidata a concejala. ¿Por qué partido es candidata usted? Por el PRI. ¿Hace qué tiempo? Voy por el PRI. Vamos a Chile. Ok. Muchas personas deben saber que es diferente. Está la nueva mayoría, ¿no es cierto? Sí. Que la nueva mayoría era la antigua concertación de partidos políticos. Claro. ¿Cierto? ¿Y el PRI dónde está? ¿Inserto o está fuera? Está fuera. ¿Está más cerca de la centro derecha o la centro izquierda para que la gente vaya conociendo?
¿O es un partido totalmente diferente de ambas tendencias? Yo me voy como independiente por la PRI. Pero, me va a disculpar, pero el término independiente para mí es como ambiguo. Es como desmarcarse de algún lado o no. Claro. A nosotros, o sea, a mí me apoya el Vamos Chile. ¿Ya? Que es como un partido como fuerito de más, que yo tampoco lo asimilaba mucho. Ok. Lo que pasa es que yo me metí en esto porque se me presentó la oportunidad. Ok, pero la vocación está, porque me dijo que viene de familia política. Vengo de familia que a mi padre le gustaba mucho. Y me gusta la política. ¿Por qué, concejala? ¿Por qué? ¿Qué la llama? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué ve que estamos necesitando primero que todo y después vamos con los problemas que estamos teniendo? ¿Cuál es su propuesta o cuál es su sueño si usted llega a ocupar uno de los puestos del Consejo Municipal? Bueno, mi idea es... Es un proyecto que tenemos en común el grupo. ¿Ya? Todos. Y es un proyecto ambicioso que nosotros nos estamos prometiendo. Ya, me parece. Es un proyecto a futuro. Ok. Es un proyecto que puede ser para la comunidad, para todo el quilicurano, que nos sirva a todos. Ok. Y los proyectos que se vienen son buenos, porque son proyectos que tenemos, no estamos ofreciendo nada. Nosotros vamos a dar esto, nosotros vamos a dar esto otro. No lo estamos haciendo así, como muchos candidatos lo han hecho. Claro, que es lo normal. Claro, estamos proyectando algo hacia el futuro. Algo para que nuestra comuna, si es linda ahora, que sea mucho mejor el día de mañana. Para nuestros hijos, la herencia. Para los nietos, que quede algo bonito para ellos. Señora Jacqueline, ¿y ustedes tienen candidato a alcalde? Sí. Yo voy con el señor Luis Norambuena. Él ha estado en nuestra emisora, ¿sabía? Sí, le conté por ahí. Sí, por ahí. Él es candidato de la derecha. Sí. ¿No es cierto? Un saludo para él si me está escuchando. Quedó de llamarme y no me llamó, así que tirando orejas también a él. Tírele la oreja por la radio. Dele mi saludo y recuérdele que quedó de llamarme y no lo hizo. ¿Ya? Así como estuvo acá, tuvo su vitrina, ahora yo también le tiro la oreja. Él estamos está escuchando porque dijo que iba a escuchar. Ok. Me puede llamar, don Luisa. Usted sabe que nosotros tenemos línea abierta, ya conoce mi número de teléfono y nos puede llamar si usted lo estima conveniente. Un gran abrazo para usted, ¿eh? Mire, me parece bien. Yo quisiera preguntarle qué tipo de proyecto, no en razón de que usted prometa, sino qué les gustaría a ustedes cambiar en nuestra comuna. Mira, hay muchas cosas por cambiar. Okay. Primero que nada, el proyecto que hay con don Luis Norambuena es un proyecto de una... que se paguen los beneficios, o sea, la luz, ¿ya? El agua. Ok. Donde se pagan los abuelitos, que aquí ya, no hay en Quilicura no hay. Es un beneficio directo para la tercera edad. Para la tercera edad. Súper y importante. Y hacer una clínica veterinaria popular. Ah, me parece. Mire, buena idea. Sí, él tiene muy buenas ideas y nosotros en esas ideas lo apoyamos. Me parece muy bien. Es muy loable esa iniciativa, sobre todo ayudar a nuestros adultos mayores, que muchos lo requieren. Ya se abrió una farmacia, no se llama popular, le dieron municipal. Otro nombre. No es municipal, pero le dieron otro nombre. Bueno, no lo recuerdo, pero ya se abrió aquí en Quilicura. Me sube, en este momento tengo unas interrogantes. Voy a hacer una averiguación, amigos auditores, por el tema de las farmacias populares. Porque por ahí hubieron algunos detallitos que se están escapando que son demasiado importantes. Pero como este programa es responsable y su amigo Iván Delgado también, voy a hacer unas averiguaciones. Y la verdad es que son bastante sorprendentes. Así que para otro programa se lo voy a mencionar. ¿Qué es lo malo que está pasando en Quilicura? ¿Qué es lo que está careciendo Quilicura? ¿Qué es lo que no le parece? Vamos a ir por partes. ¿Qué no le parece de Quilicura o de la administración de Quilicura? ¿Qué no me parece de Quilicura? Hay muchas cosas. Mira, por empezar, el taco que se arma todos los días aquí en San Martín con San Luis. Y el taco que se hace para salir hacia el centro de Quilicura. O sea, no tenemos una entrada que sea como la gente. Que eso me gustaría que se arreglara a futuro.
porque tenemos una sola entrada ida y vuelta. Sí. Entonces muchas veces salí a las 7 de la mañana y llegáis a las 9 de la mañana donde vaya, o sea... Es demasiado complejo. Es demasiado complejo. Si no fuera por los carabineros sería peor. Ellos no brindan bastante, no alivian bastante el entrar y salir de la comuna. No, usted ve en la mañana aquí en San Martín con Vespucio, ellos ordenan el tránsito. En la tarde en el nudo vial también están ahí. Así que un saludo para ellos. Y con respecto a nuestras autoridades, señora Jacqueline, ¿qué le parece la actual administración? Mira, yo ves que he ido a la MUNI, no se me ha atendido bien, no se me han dado buenas informaciones. ¿Ya? He tenido que volver 3 veces, porque me piden un papel, después me piden otro. Y al final me te tiran la pelota unos con otros. Muy burocrático. Sí. Poco malo. Claro, poco... No, mala información. ¿Eso quiere decir mala gestión? Yo creo que va por ahí, por mala gestión. Porque nos dan una información bien. Te atiende alguien. No, señora, es que tenía que traer este papel. No, señora, porque tenía que traer este papel. No, señora, no la atendemos hasta ahora. O sea, yeah. ¿Cómo entendemos qué es lo que hay que hacer? Claro, porque de pronto hay gente que son abuelitos. Claro. Ya no tienen la capacidad mental como para acordarse de algún u otro trámite o claro. algún papel que deben traer. Tiene razón. Y también veo la parte, o sea, donde yo vivo, ¿ya? que es la Raúl Silva Enrique, no tenemos, a ver, ¿cómo? No llega la autoridad de allá. Ok. No llega. Es como que nosotros somos un... ¿Patio trasero? Claro, como que somos la última chupada del mate, como se dice a los chilenos. ¿Sí? Pero somos personas común y corriente, somos personas de trabajo, que si hay alguien que está echando a perder, es un poco, pero todos los... No se tiene que estigmatizar. Todos, claro, a todos los ponen en lo mismo. Exactamente. Entonces no debiera ser así. Cuando nosotros pedimos carabineros, carabineros no llega. ¿Ya? Y hay gente de trabajo, gente de esfuerzo, que necesita carabineros y no llega. Por supuesto. Entonces... Por ahí va, o cuando pedimos de la MUNI ayuda, tampoco nos llega la ayuda. Y eso claro. yo ya lo viví, para el terremoto ya lo viví, la ayuda que necesitábamos por los departamentos, que las escaleras están que se caen, aún no lo arreglan, y ya pasó el terremoto hace años. Hace mucho rato. Hace rato, y las escaleras de nosotros nos sube y están sueltas. Mire, de pronto uno... Va por algunos sectores de Quilicura y son hermosos, son bellos y se agradece de que estén en esas condiciones. Pero como dice usted, hay otros sectores de Quilicura que están bien dejados de la mano de Dios. Y eso es uno de los sectores donde usted vive. La gente, ¿cómo está ahí? ¿La gente qué piensa? ¿Siente el apoyo de nuestras autoridades o se siente desplazada? Pues yo tengo entendido que de pronto hay grupos de gente que está con el actual alcalde o hay gente que está desconforme con la gestión. Usted que vive ahí, usted que constantemente está comunicándose con su vecino, interactuando con la gente del sector, ¿cuál es la apreciación de la gente hacia nuestras autoridades? Es lo mismo que pienso yo, porque siempre hemos conversado eso, que las autoridades no llegan a nadie. Por ser uno necesita sacar el índice de casa. Se supone que tiene que ir la asistente social. Claro. No va la asistente social. Manda un secretario para hacer la encuesta. ¿Ya? Y la encuesta no ellos anotan ellos rapidito, porque dicen que esa parte, ellos no van mucho a esa parte porque es peligrosa. El hecho de que vivamos frente a la Parinacota no es que todos seamos malos. Y en la Parinacota tampoco toda la gente es mala. Tampoco, porque yo tengo gente muy conocida que se ha tenido que ir por la expropiación, y gente que está por irse ya por la expropiación. Y gente de trabajo, o sea, por unos pagaron todo. Exactamente, eso es estigmatizar el sector. La prensa lo hizo así. Nuestras autoridades tal vez no se preocuparon de ir en auxilio cuando se requería, de ponerle un paralelo a la situación en el momento indicado. ¿Le queda esa sensación a usted? Sí, y me queda una sensación muy amarga. Porque yeah. no hicieron nada. La gente luchó, fue a la MUNI para que no lo desalojaran. No lo expropiaran, y el alcalde dijo que se expropiaba y se expropiaba y se expropió. Señora Jacqueline, si usted llega al Consejo Municipal,
¿Qué haría por la gente? ¿Qué haría por sus vecinos? ¿A qué apuntaría su proyecto? Porque usted me habla de un proyecto en conjunto, pero también está la señora Jacqueline, la humana, la concejala, ¿cierto? La habitante del sector, porque independiente del partido, que puedan tener proyectos en conjunto y que pueden ser maravillosos proyectos, pero también está la mujer, ¿no es cierto?, de esfuerzo, la mujer que trabaja. Yo vi su foto a través del Facebook, vi cómo trabaja usted, una persona esforzada, yo lo vi. ¿Qué sueña usted si en ese momento a usted le dicen salió electa y va a ocupar un espacio en el Consejo Municipal? Usted, ¿cuál sería su propuesta? ¿Cuál sería su sueño para su gente? Mi sueño para la gente sería... O sea, yo quiero... Si yo quiero ser concejala, yo quiero ser concejala de Reno. ¿Ya? En donde... Ir donde la gente lo necesita. Estar ahí presente. Ir cuando... Si las gestiones se hicieron. No quedarme ahí en la oficina, mandar... Y decirle esto hay que hacer y no voy a saber si lo hicieron. A mí me interesa ir y saber que sí lo hicieron. Claro, esa es la función de fiscalizar también, claro, el Consejo Municipal. Fiscalización. Esa es, y mi ayuda es, me voy más por la parte del adulto mayor. Ya. Que el adulto mayor necesita mucho. Por supuesto. Hay adultos mayores que viven solos, que nadie los ayuda, entonces... Yo servir como ellos, como para ayudarle en buscarle una solución a su vida, porque con lo que ganan, con la pensión que recibe un adulto mayor, no vive un mes. Tienen que pagar luz, tienen que pagar el agua, comer, y no viven un mes con esa plata. Es poco. Entonces, ¿hay algún subsidio en este momento en la municipalidad que ayuda a la gente? Yo me parece que escuché, no sé, a lo mejor... Si algún concejal me está escuchando, si alguien me lo puede aclarar, si usted me lo puede aclarar. ¿En este momento hay algún tipo de subsidio para la gente mayor que esté en situación extrema? De ese tipo, por ejemplo, pago de luz, pago de agua. Yo por ahí, en alguna oportunidad escuché que hasta a algunas personas se le entregaban cajas de mercadería. ¿Eso sigue pasando? Que yo sepa, ni idea. Le estaría mintiendo si eso está en la municipalidad. Porque no tengo idea. De esa parte no tengo idea. Sí, a mí una vez me ofrecieron hacerme un subsidio, pero como pagábamos muy poco de luz, no me lo hicieron, porque era muy poco. Ok, a lo mejor existe la opción y podrían acelerarla o que llegue a las personas que realmente lo necesitan, porque a veces dentro de la gestión los beneficios le llegan a personas que no lo necesitan, ¿no es cierto, señora Lecri? Mira, yo he visto muchas cosas donde yo vivo y hay gente que no lo necesita. Sí, pues. Pero sí están en la MUNI y les dan lo que necesitan. ¿Es como un chorreo político? Claro, pero la gente que necesita no le dan la ayuda. Y eso yo lo he visto. He visto muchas cosas que no debieran de ser, que encuentro que es injusto. Por eso yo digo que yo iría a fiscalizar si realmente la persona lo necesita, si fuese necesario. Porque hasta ahora yo he visto gente que no lo necesita y tiene la ayuda de la municipalidad. ¿Qué opinión tiene de nuestros concejales? Conozco a uno solo. ¿Ya? ¿Qué le parece? Mira, me dio una ayuda hace un tiempo atrás, pero fue una ayuda porque somos conocidos, yo creo. Ok. Porque si no lo hubiese conocido, no me ayudan. No lo vamos a nombrar, ¿ya? No, no lo voy a nombrar, por eso digo no lo voy a nombrar. Pero... Y al alcalde que está ahora actualmente también nos dio una ayuda, un apoyo en el tiempo cuando yo hice el sindicato. Ok. Que también nos ofreció una ayuda, pero de ahí a más, nada más. Ok. Y me está llegando alguna información, la voy a leer en un momentito. ¿Cómo concejala? Usted me dice que fiscalizaría, que estaría en terreno. Que vería que llegaran los recursos a la gente. ¿Alguna idea suya, algún proyecto suyo? Por ejemplo, yo podría decir en mi radio, a mí me gustaría tener acá en la radio todos los días a gente, artistas musicales, y voy a luchar por traerlo todos los días y para que la gente se comunique con él. A lo mejor algún proyecto suyo, algo que le gustaría que se hiciera en la comuna.
Pero yo le hice al principio la pregunta, ¿algún sueño? Y claro, me dijo lo que realmente deben hacer los concejales, un poco estar con la gente, estar en terreno, porque ellos son un ente fiscalizador, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, algún proyecto suyo, alguna... ¿cómo decirlo? Algo que usted quiere que cambie en Quilicura, independiente de su partido, algo que le gustaría que pasara en Quilicura. Le puedo decir, por ejemplo, podemos hablar de los tacos que salen de la comuna, podemos hablar de que a lo mejor lleguen los beneficios a mucha gente, pero de pronto hay gente que quiere, por ejemplo, activar una liga deportiva, crear nuevos centros de madre, crear nuevas plazas, no sé, no, algún colegio. Lo que me gustaría es que se hiciera un jardín para aquellas madres que trabajan, que se extendiera el horario de trabajo, porque las mamás y mamás que salen la mañana a las 7 de la mañana y llegan como a las 7 de la tarde y de repente no tienen con quién dejar a los niños, o sea, esa parte me gustaría como que hubiera como una guardería después del jardín. Ah, ok. Tener una guardería hasta cierta hora de las mamitas que no tienen con quién dejar a sus hijos. Ok. Y eso le pasa mucho a haitianos. ¿Ya? Que ellos muchos no tienen dónde dejar a los niños y los niños quedan solos, o sea, salen del colegio y quedan solos. Ok. Y esa parte es la que me gustaría ver, los niños que quedan solos, o sea, que hubiese una guardería aquí en Quilicura, en donde los niños salen a cierta hora del colegio o del jardín y ir a dejarlo ahí. Claro. Hasta que sus papás lleguen, no tan solo de los haitianos, sino que me refiero a todos los quilicuranos, no a puro extranjero. Claro, en este caso los haitianos son los que están en este momento un poquito más vulnerados, aunque tienen un subsidio bastante interesante por ahí, ¿ya? Sí, ¿no es cierto? Mire, me dice una auditora, María Victoria, sí, don Iván, hay subsidio, pero con un informe social. Lo primero que me decía usted, que cuesta mucho obtenerlo, ya lo conversamos, ¿no es cierto? Y luego dice, de luz y agua, pero muy restringido para los concejales. Eso quiere decir que no tienen mucho acceso, muchas atribuciones para darle a las personas que puedan estimar conveniente. Tal vez es muy dificultoso para un concejal, darle a las personas que realmente lo necesitan. Creo que va por otro lado. Mire que... Bueno, ella me lo dice porque ella trabaja también con un concejal. Dice, son restringidos para los concejales que piden los beneficios para las personas que lo requieran. ¿Ve? Ahí ya tenemos una restricción de los concejales. Y que tal vez esa sería una bandera de lucha. Si usted sale electa, poder lograr que los concejales tuvieran más beneficio para entregarle a la gente. Ahí es una tarea bastante interesante, señora Yaquini. Una tarea bien pesada. Pero está los subsidios. Pero se puede. Cuando hay deseos de ayudar a la gente, se puede. Me parece bien. Vamos a una pausa musical y seguimos conversando un ratito más. Vamos a conocer a nuestra invitada. Yo primero que todo quiero darle las gracias por la sintonía que han tenido durante esta semana con nosotros, la interacción que han tenido a través de las redes sociales y por supuesto el apoyo que nos han brindado semana a semana. Ya vamos cumpliendo 7 meses con todos ustedes, ha sido una experiencia maravillosa, ha sido un crecer continuo y por supuesto ustedes siempre en sus casas recibiéndonos. No quiero empezar esto sin mandar el saludo a los de siempre, a nuestros amigos, los que están ahí, los que nos escriben, los que están trabajando en este momento en sus empresas, a todas nuestras amigas, a nuestros amigos que gentilmente sintonizan nuestra radio para amenizar un poco su jornada laboral. También quiero mandarle un saludo a nuestros amigos los colectiveros. Hoy día despidieron a uno de los suyos que se fue, que ya no está con nosotros, Agustín Arancilla, más conocido como nuestro amigo Cucho, que desde algún lugar nos estará viendo en este momento. A ellos un gran abrazo, un gran saludo a nuestros amigos de la línea 8022 que estuvieron presentes también. Por supuesto, a los amigos de la línea 8025, la 8002 y la 8003 que se tomaron su tiempo y le brindaron un hermoso homenaje a este amigo que, como les dije, ya partió. También quiero mandar un saludo a nuestros amigos los bomberos que siempre están, tienen la gentileza de estar con nosotros. Por supuesto, a nuestro amigo, a nuestro auspiciador, a uno de ellos, a nuestro amigo Sergio Reyes que está en la pérgola del Mañío número 3, quien también está auspiciando el sorteo de hoy día, el hermoso arreglo floral para la gente que responde a la pregunta que más adelante
la vamos a repetir. También quiero mencionar a nuestra amiga Ginette del Almacén Blay, que también tiene la gentileza de estar siempre participando con nosotros y por supuesto auspiciándonos con sus packs de regalo para todos nuestros auditores. La próxima semana ya estamos con ella. Le mandamos un gran saludo. Acaban de llegar desde Brasil, lo pasaron muy bien. Tuve la oportunidad de ver sus fotos, así que un gran abrazo para ustedes y por supuesto a todos los que nos están escuchando, a nuestras amigas que están día a día sintonizando nuestra emisora. Para ellas un gran abrazo, un gran besito, de nuestros amigos también un fuerte apretón de mano, y ya nos vamos en este viaje que se llama Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor. Como les decía, estamos aquí en el estudio con la señora Jacqueline Cuevas Garrido, ¿no es cierto? Sí. Acérquese un poquito, viene al micrófono, si quiere, si gusta lo puede tomar, puede acercárselo para que nuestros amigos auditores puedan escucharla muy bien, para que la vayan conociendo y vayan sabiendo quién es usted. Ella es, como les decía, amigos míos, una candidata concejala, porque ese es el término, ¿no es cierto?, de nuestra querida comuna. Buenas noches, ¿cómo está, señora Jacqueline? Buenas noches, estoy bien, gracias a Dios. Ok, está muy bien, no se preocupe. Vamos a partir con lo primero. ¿Dónde vive usted? ¿En qué sector de Quilicura vive? Vivo aquí en San Luis con las Garzas. ¿Ya? En la Raúl Silva Enrique. Ok. ¿Cuánto tiempo en Quilicura? 10 años. ¿Harto tiempo ya? Sí, harto tiempo. Vengo de una comuna vecina, que es Pudahuel. ¿Ah, sí? ¿Allá nació o venía de otro lugar? No, allá nací. Allá nací y allá me crié. Y ya 10 años con nosotros en la comuna. ¿Qué le parece a nuestra comuna? Bueno, la comuna no es mala, pero hay cosas malas que hay que arreglarlas. De eso vamos a hablar en un ratito más. ¿Qué le parece nuestra comuna, el entorno, la historia, sus tradiciones? Tiene muchas historias lindas. Tiene muchas leyendas también. Sí, porque el otro día estuve en el Facebook leyendo la historia de los indios que vivieron acá en Quilicura. Por supuesto. Que me llamó mucho la atención. Sí. Y eso me gustó y estoy siguiendo ver ¿Qué otras cosas me puede enseñar la comunidad? Bueno, usted cuando, como no está conociendo a nosotros, no todo el mundo sabe que nosotros estamos al aire, no todo el mundo nos conoce, pero constantemente nosotros estamos hablando un poquito de nuestros orígenes. Nosotros nos remontamos a veces a 500 años, 1000 años atrás de nuestra historia, y efectivamente, como dice usted, los primeros habitantes de nuestra comuna fueron los mapuches. Luego, mientras los incas iban avanzando e iban, ¿cómo decir la palabra? Se me fue. Iban apoderándose de los lugares, llegaron a Quilicura, se asentaron. Y lo más curioso, para que usted vaya conociendo, es que ellos se mezclaron con los mapudungun y crearon una cultura, una subcultura única en el país. Se mezcló el mapudungun con los incas y formaron un tipo de cestería y un tipo de tejido único. Y que nosotros, y si usted es concejala, yo le voy a insistir, le voy a tirar la oreja para que creemos el Museo Quilicura para rescatar todas nuestras tradiciones. Sí, sería muy lindo crear todo eso. Y seguir contando la historia de por qué existe Cristo. Eso es, claro, la historia es una cosa, la leyenda es otra. Y próximamente tenemos aquí el radioteatro del Cristo, que se lo hemos prometido a nuestro auditor, y vamos a tener la leyenda del Cristo maravillosa, así que no se la pierda, la gente la va a conocer. Y yo vivo justo ahí en el Cristo, así que por eso me interesa saber la leyenda, la historia, por qué está ahí el Cristo. La va a conocer. Bueno, dijimos que lleva 10 años acá en nuestra querida comuna de Quilicura, ¿no es cierto? Una comuna hermosa, una comuna especial. Sí. ¿Usted desde cuándo tuvo el gusto por la política? ¿Fue primero dirigente vecinal o de pronto empezó a trabajar? Me parece, vi algunas fotos de usted que tiene que ver algo con los derechos de los trabajadores, ¿por ahí fue su beta política? Bueno, yo vengo de un hogar político. ¿Ya? Donde mi padre tenía que ver mucho con la política, pero no en tanto de gobierno, sino que le gustaba. ¿Ya? Pero con los años yo lo fui ejerciendo y me gustó cuando empecé a hacer un sindicato. ¿En su trabajo? En mi trabajo, un sindicato en donde somos puras mujeres, en donde no había un sindicato, no había nada que lo respaldara ni nadie que nos defendiera. Ok. Entonces formé un sindicato y de eso me acosté a la CUP. Ok, por ahí estuve viendo la foto. ¿Eso es Veo Packaging? Veo Packaging.
Packaging o packing. 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 Es que es packing, pero se escribe packing. Ah, ok. Pero es packing. Esa es la que está en la lateral de Vespucio, pasadito las Torres, sí, hacia San Martín. Sí, nosotros somos una empresa que le prestamos servicios, somos Silca. Ya, pero no le vamos a hacer publicidad a ellos, ¿ya? No, pero para que sepan de dónde sí vengo, que yo soy una trabajadora normal, como cualquier otro trabajador que se gana la plata con alto sacrificio y esfuerzo. Y honradamente. Y honradamente. Por supuesto. Gracias a Dios. Esa es la gente valerosa, esa es la gente que vale la pena, ¿no es cierto? Sí. La gente que día a día se esfuerza por salir adelante y sacar a su familia adelante. Así es. Bueno, amigos auditores, ella es la señora Jacqueline. Vamos a seguir conversando. Le voy a hacer, luego de la pausa musical, vamos a hacer otras preguntas y vamos a ir entrándonos un poco en el plano político y cuáles son sus propuestas y qué es lo que usted está un poco extrañando de lo que debía pasar en la comuna o los problemas que estamos teniendo en nuestra querida comuna de Quilicura. ¿Le parece? Me parece. ¿Vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta? Vamos a la pausa. Ok. Amigos míos, seguimos. Recuerden que están en su programa Nostalgia, Recuerdos y un poquito de amor. Los bookings, mi mayor necesidad. Y un poquito de amor. Estamos con la señora Jacqueline Cueva, candidata a concejala por la comuna de Quilicura. Vamos a ir terminando la entrevista. Le quiero pedir que se dirija a nuestra gente, que le haga un llamado, que vote por usted. ¿Cuáles son sus cualidades? Que la conozcan y finalmente, por supuesto, se despida de todos nuestros auditores. Bueno, le hago un llamado a toda la gente quiricurana que se vote por mí, vote por nuestro alcalde, por el alcalde, por el cual estoy, que es el de Norambuena. Y yo voy a ser una concejala, ya lo dije, ya que quiero ser una concejala a terreno. Ayudar lo que más se pueda, que ayudarlo yo a ustedes y ustedes a mí, porque uno va aprendiendo en el camino. Y eso se hace de a poquito. Su voto y su comprensión. Muchas gracias. Ahí estaba la entrevista, no sé si estamos teniendo algún problema técnico acá con la amplificación. Recién me avisaron, le pido disculpas si no han escuchado. Señora Jacqueline, yo le quiero agradecer su presencia acá, le deseamos toda la suerte del mundo en las próximas elecciones y si por supuesto, si usted sale, si electa, que tenga un buen periodo, que le vaya muy bien y que tenga mucho éxito de aquí en adelante. Muchas gracias, gracias por la invitación. Ok, muy buenas noches. Seguimos en nuestro programa, vamos a una pausa musical y ya estamos de vuelta.